¡Yay! Aquí RiusPlay en un nuevo gameplay de Minecraft. Y hoy, chicos, estamos en Compadretes de nuevo, ¿vale? Un día más. Y antes de empezar el vídeo, antes de empezar a hacer cositas, quería decir que los ganadores, ¿vale? La respuesta ganadora de la pregunta de ayer y formular una nueva. Así que aquí va la respuesta. La pregunta era: ¿cuál fue el último animal en entrar al arca de Noé? Y la respuesta es: el delfín. El delfín, porque es el del... Bueno, dejarlo, no tiene gracia. Vale, y la pregunta de hoy, ¿vale? Ya sabéis, alguno de vosotros ya lo sabrá. Esta es más difícil que la de ayer. La pregunta de hoy va a ser: ¿qué pasa si te muerde un megalodón? Así que bueno, ya sabéis, responder en los comentarios qué creéis que pasa cuando te muerde un megalodón. Si lo sabéis, ya sabéis, poner en los comentarios. Y los que no, poner, intentar poner lo que os guste. Antes de nada, también quería invitaros a suscribiros a mi canal si aún no lo estáis, y a dejar un pedazo de like en este vídeo de Compadretes. En el vídeo de hoy tenemos unas cuantas cosas que quería realizar, porque ya, como visteis en el anterior, conseguimos los huevos del tiranosaurio. Y eso nos da la... ¡Qué susto! ¡Has pegado! Vale, ya, madre mía, piecitos, piecitas. A ver, relajaos. En el vídeo anterior, como ya he dicho, habíamos conseguido dos huevecitos de tiranosaurios, ¿vale? Que lo tengo ahí guardados en el sitio de aquí. Y también hemos estado minando, llevo como una hora y algo minando así, ¿vale? Tengo también algo quemando ahí en el horno. Hemos conseguido lo que va siendo aquí iron y oro, ¿vale? Y veréis, me preguntaréis, ¿para qué es el iron y el oro, Rius? Bueno, pues ya lo veréis, esto es muy interesante, porque vamos a hacer unas cosas muy chulas hoy. Y vamos a intentar revivir al dinosaurio a poder ser, ¿vale? Entonces vamos a coger aquí unos cuantos de iron. Vamos a coger aquí como, yo que sé, 30 de iron, ahí estamos. Y vámonos a la casa a craftear. Eso, salió traspasando la puerta. Vale, vamos a ir a la casa a coger unas cuantas cositas para hacer una pala y craftear lo que va siendo. Vale, no tengo madera, aquí hay madera. Aquí hay madera, no hay madera. Arriba hay madera, arriba hay madera, arriba hay madera. Arriba hay madera, arriba. Aquí hay madera, perfecto. Entonces vamos a craftear aquí, vamos a hacer unos palitos. Vamos a dividirlo así. Ahí estamos, esto por aquí. Y ahora vamos a hacer aquí una pala de iron, ahí estamos. Y me dirás, ¿para qué, Rius? Pues como en el vídeo anterior, vale, o sea, en el vídeo anterior, en la serie anterior, no sé si recordáis, que lo que va siendo el tema de los cristales, ¿vale? Los cristales para poner ya bichos más grandes, como este caso va a ser el tiranosaurio, lo hacíamos con cristales. Entonces vamos a hacer cristal reforzado en este vídeo y vamos a intentar empezar a construir lo que va siendo una base o una jaula para meter al tiranosaurio o los tiranosaurios. Lo que esta vez es verdad que en esta serie no los voy a tapar por arriba, porque no creo que sea necesario. Vamos a ver, porque a lo mejor sigue por aquí el tiranosaurus, que nos escapamos de él, pero vamos, puede estar por aquí aún. No está, ¿no? Por aquí. ¿No lo vemos? No lo ves nadie, ¿no? Allí está todavía el fósil, que yo tendré que coger los huesos. Los cogeré porque me hacen falta seguramente para coger más ADN de otros dinosaurios y poder ya hacer dinosaurios en plan ADN sin buscar lo que van siendo los dinosaurios por el mundo, ¿vale? Por lo que es la sabana, por buscar por otros lados. Vamos a coger aquí, vamos a coger un par de stacks de arena. Vamos a coger así la arena un poquito sin romper más o menos el terreno. Y vamos a hacer eso, pues cristales reforzados para poder hacer un par de jaulas de dinosaurios. También quiero, a lo mejor en este vídeo, no sé si me da tiempo a ponerlo, yo creo que sí vamos a ponerlo, pero quiero que me digáis si queréis a los dinosaurios sueltos, ¿vale? Que aún no me lo habéis puesto en los comentarios. Si queréis que pongamos a los dinosaurios sueltos, ¿vale? Por el Jurassic, con una valla exterior, o queréis que los vayamos enjaulando. Decidme vosotros, porque la verdad es que es muy interesante y sería muy chulo en plan encontrarse los dinosaurios por lo que va siendo el bosque, ¿no? Vas andando por el bosque y te vas encontrando los dinosaurios por ahí sueltos. Entonces, si queréis que hagamos lo de las jaulas, pues jaulas. ¿Queréis que los soltemos? Pues los soltamos. Lo que vosotros digáis, ¿vale? Vosotros mandáis. Así que me lo decís todo perfectísimo. Vale, dicho todo esto, yo creo que con esto yo ya va siendo... A ver, un momento, vamos a coger los otros stacks, ya que hemos dicho... Ahí estamos. Y vámonos ya directamente a lo que va siendo la casa. Nos va a hacer falta dos stacks porque hay que darle la vuelta. Es como si hiciéramos un cofre. Es como hacer un cofre de... A lo mejor murió aquí el tiranosaurio y cayó aquí a la lava el tiranosaurio. No lo sé, no lo sé, puede ser. A lo mejor también te doy una cosa. El tiranosaurio nos siguió... No sé, que yo recuerde, nos siguió hasta aquí. Este agua de aquí. Entonces, puede que se haya metido aquí. O sea, todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Puede ser que se haya metido dentro de lo que va siendo el Jurassic Park.
Y algún día nos lo encontremos ahí merodeando por dentro del Jurassic Park, el bosque, que como es tan grande, puede ser que no ni nos enteremos. Vale, dicho todo esto, perfecto, vamos a ir a la mesa de crafteo, vamos a ver ya. Que sí, piecitos, estáis comiendo bien y eso. Vale, vamos a darle aquí y vamos a coger... Vale, tenemos aquí el iron, ponemos aquí. Y vamos a hacer 29 de esto, ¿vale? Vamos a hacer 29. Ah, vale, no, pero me estoy equivocando. Me estoy colando y mucho, ¿vale? Hay que poner primero esto aquí, hay que quemar la arena, ¿vale? Hay que hacer cristal. Y el cristal, ponerlo con el iron en medio. Es que me estaba colando y un montón, ¿vale? Vale, dicho todo esto, vamos a ver, porque quiero lo que quiero hacer ahora mismo es... A ver cómo lo digo. Buscamos por aquí lo que va siendo el crafteito, los huevos de dinosaurio, ¿vale? Por aquí, para poder ver el crafteo que necesitamos. Y vamos a ir haciendo tubos de ensayo y vamos haciendo todas esas cosas que nos hacen falta para los dinosaurios, ¿vale? A ver si encontramos por aquí algún dinosaurio. Aquí, yo creo que aquí, para esto es un dinosaurio, le damos a la U. Perfecto. Vamos a ver, los tubitos de ensayo, o las jeringuillas, por ejemplo. Las jeringuillas nos hacen falta, un tubo de ensayo y pepitas de iron. Vale, pues el tubito es con dos de cristal. Dos de cristal y hacemos los tubitos, ¿vale? Dos de cristal y hacemos los tubitos. Ahí estamos. Y para hacer la jeringuilla era con uno, vale, y con la pepita así, en punta. Bien. Vale, a ver, le damos aquí a la 9 otra vez. Pipín, vale, y para hacer el dinosaurio ADN nos hace falta Storage Disk, Empty Test y, ah, sí, el DNA y lo que va siendo el ADN del dinosaurio, ¿vale? Así que el storage se hace con pepitas y con esto, ¿vale? Esto ya, esto lo haremos más adelante. De momento vamos a hacer, creo que tengo aquí más iron. Vamos a hacerlo con esto por aquí. A ver, ven, vamos por aquí. Vamos a ir haciendo unas cuantas jeringuillas. Yo creo que con 10 o así nos va a servir. Voy a coger esto de aquí. Voy a poner 4 y 4. Así. Aquí. Hacemos esto por aquí. Tenemos 32. Y ahora tenemos aquí iron. Vamos a hacer tiki y piki. Ah, no, vale. Es con pepitas. Con pepitas. Perdón. Con pepitas, que no me entero. Vamos a hacer pepita. Uy, uf. Creo que me he pasado. Vale, creo que me he pasado. Sí, vale. Aquí tenemos los 4, 5. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, ¿vale? 18, 19, 20, 21, vale, vamos hasta 32. Hasta 32, a ver, aquí, ahí estamos, 31, 32, perfecto. Y ahora aquí tenemos 23, y así, ya está. Esto lo sacamos, 32 jeringuillas, perfectísimo. Y vamos a coger de aquí, espérate que salga uno más. Bueno, yo creo que con este, ¿vale? Aquí, y con esto vamos a ponerlo aquí. Dividimos. Uy, no, me he equivocado. Y así, dividimos así, perfecto. Y los sacamos, ahí estamos. Y ahora tenemos ya de estos, que nos va a hacer falta. A ver si podemos apartar las cosas. Y tenemos jeringuillas por aquí que nos van a hacer falta para los dinosaurios. Vamos a ir cogiendo cristalito. Y vamos haciendo ya los cristales reforzados, os fijáis. Vale, es alrededor, así, cristal. Y en el medio, ¿era una pepita? No, era un iron entero, ¿no? Vale, ya no tenemos iron entero, bien. Bien, ya no tenemos iron, nos hemos dejado allí. Perfecto, vamos para allá, vamos a cogerlo. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer para que nos quede esto lo mejor posible. Vale, cogemos aquí los 22 de iron que nos quedan. Vale, no vamos a poder hacer 22 cristales, ¿en serio? ¿Solo 22 cristales vamos a poder hacer? ¿O salían más por cada uno que hacíamos? A ver. Sí, salían 8. Vale, salían 8. Bien, nos sirve. Ahí estamos. Ya tenemos 16, vale, sí, nos sirve. Yo creo que nos sirve, lo tenemos ya todo hecho aquí, ¿vale? Así que ahora vamos a seguir cogiendo cristalitos y vamos a esperar a que se quemen todos los cristalitos y vaya esto más rápido. Así que ahora volvemos, chicos, en nada estamos aquí. Perfecto, ya está, pues ya está, chicos, por aquí lo tenemos todo, ¿vale? Ya tenemos dos stacks y un poquito más de lo que van siendo cristales reforzados. Y ahora ya vamos a dormir porque es de noche y aquí salen un montón de bichos. Vamos a dormir un poquito y ahora volvemos a dormir. Ahí dormimos. Hemos dejado la puerta abierta, como venga un zombie verás tú. No venga zombie, por favor. Vale, perfecto. Ya está. Bien, entonces vamos a hacer una hachita. Vamos a hacer... No tengo más iron. Bien. Un momento, creo que si hacemos así... Ahí tenemos... Vale, así. Haciendo así... Madre mía, tenemos por aquí... Ahí estamos, 3 de iron. Perfectísimo. Ahí estamos, ping. Y hacemos un hacha, una chuela por acá. Ahí estamos. Y vamos a lo que vamos. Entonces, yo creo que vamos a poner lo que va siendo el tiranosaurio, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí. A ver, vamos a romper esto. ¿Esto qué es? ¡Una abeja reina! ¿Esto para qué sirve esto? ¿Se come o qué? ¿Qué hace esto? No hace nada.
Es de decoración, ¿no? Así que, pues vale. Pues muy bien. Pues nada, esto lo dejo por aquí. No, no deja reina, pues muy bien, vale. Vale, vamos a poner los tiranosaurios. Lo quiero poner en un sitio que esté súper chulo, ¿vale? Pero a la misma vez que se vea en plan y súper guay. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer va a ser, mira, aquí en esta parte de aquí que es planita, lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a romper estos árboles y volvemos, ¿vale? Así que tenemos que romper un montón. Voy a dejar por aquí cositas en el inventario y vamos a romperlos. Vale, perfecto, ya está. Y ahora está roto, ya se ha hecho de noche, así que vamos a ir directamente para acá, para la casa. Vamos a dormir un poquito y directamente... Voy a cerrar la puerta, esta vez sí que la cierro, que no me la juego. Y ya tenemos esto, lo que va siendo cortado, a ver si durante lo que pasa de noche caen todas las hojas. Y ya podemos empezar a construir. No sé cuánto de grande saldrán los tiranosaurios de bebés, ¿vale? Lo que va siendo un bebé de tiranosaurio. No sé cuánto de grande va a salir, pero yo creo que con una jaulita más o menos. A ver, si tengo por aquí... No tengo por aquí césped. Bueno, voy a romper aquí. Uno, tierra, ¿vale? No, no césped, tierra. Voy a por aquí, tiramos esto por aquí arriba, ¿vale? Vamos a tapar aquí. Uno y dos. Ahí estamos. Vamos a coger todas las cosas. No se han roto todavía las hojas. Oh, ni he quitado bien eso. Bueno, después lo quito. Vale, vamos a intentar hacer una que va siendo una jaula. Y la jaula la voy a hacer... Mira, voy a coger... Aquí, vale, voy a coger madera aquí. Uy, eso no es. Yo pongo madera aquí, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer así, pipim, pipim. Vamos a hacer una base de maderita, toda una base de madera así chula. Así, tiqui, 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 tiqui. Vale, yo creo que así de grande está bien. Porque voy a poner primero, solamente voy a poner uno al principio, ¿vale? Porque no me la quiero jugar. Está la pala aquí, ¿no? La pala la tengo aquí. Vale, yo creo que aquí voy a romper, ¿vale? Voy a romper aquí, tiqui, 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 perfecto. Así, rompemos. Aquí ya crecerá el césped ahora. La hierba esta crecerá ahora otra vez. Vale, la que rompemos aquí, aquí también. Ahí estamos. Y seguimos poniendo. Yo creo que con este tamaño va a estar bien para poner solo un tiranosaurio. Hasta que me digáis en los comentarios cómo queríais la... Lo que va siendo la... me acordaré ahora de decirlo. Esto lo voy a plantar un momento fuera. ¿Cómo queréis el Jurassic Park? ¿Sabes? ¿Cómo lo queréis? Porque a lo mejor lo queréis en plan rodeado de... De lo que van siendo... vallas, ¿vale? Perdón que no me sale la palabra, madre mía. Estoy espeso, estoy espesito hoy, ¿eh? Estoy más bien espesito hoy. Vale, vamos a intentar no romper porque si no me voy a quedar sin... Me voy a quedar sin cristales en nada. Vamos a intentar no liarla, Rius, ¿eh? Vamos a ver si no la lías, ¿eh? Campeón. ¿Qué dices tú? A ver, Rius, deja de fallar ya. Ulo. How? Vale, eso, que no falles ya, Rius, más porque no te han regalado los cristales, ¿eh? Que te ha costado aquí lo tuyo. Yo creo que va a ser más fácil ponerlos así. Sí, yo creo que así va a ser más fácil ponerlos. Sí, porque así no me equivoco. Yo creo que voy a poner tres alturas. Bien, tres alturas. Bien, Rius, bien. Vale, voy a poner tres alturas que yo creo que me dan. Yo creo que me dan los bloques, me dan para poner tres alturas. Ahí estamos, pic. Ahí. Yo creo que sí me dan para poner tres alturas, ¿no? A ver, ahí, aquí. Sí, sí me da para poner tres. Voy a poner en cada esquina para no caerme porque me estoy poniendo muy nervioso cada vez que me caigo. Ahí estamos. Tiki, 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 tiki. Uno, dos, tres. Y me quedan 16. ¿Me da o no me da? No me digas que no me da. No me da. Me va a quedar toda esta parte de aquí vacía. ¿En serio me va a quedar toda esta parte de aquí? Bueno, no pasa nada. Vale, me he quedado sin hacha antes, ¿no? Sí, me he quedado sin hacha. Bueno, voy a romperla ahora. Vale, porque lo que quiero hacer ahora es va a estar súper chulo esto. Esto va a estar súper chulo. Entonces vamos a romper por aquí. Creo que este árbol también lo voy a tener que quitar, ¿vale? Este de aquí también lo voy a quitar. Voy a romper por aquí. Aquí voy a romper. Uy, ¿esto qué es? Ah, da una explosión de algún creeper. Que tapé yo ahí en plan... A la amiga, así ya está tapado. Ahí estamos, perfecto. A ver, coge esto de aquí. Coge. Ahí vamos, bien, vamos a hacer por aquí. Vamos a hacer un hacha, aunque sea de madera. Aunque sea un hacha de madera. Ahí estamos. Cerramos. Vamos a quitar el hacha y vamos a hacer escaleras ahora de madera. Vamos a hacer escaleras de madera. Tendría que haberla hecho ya que estaba allí. Ahí estamos, esto se quita. Bueno, se quita más rápido con una de iron, pero no tengo iron ahora mismo. Me he quedado sin iron. La mala cabeza mía de no coger más. Vale, estos aquí árboles también los tendré que haber quitado. Pero bueno, esto no lo voy ni a plantar. Esto aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Es un... ¿Qué es esto? ¡Lucha! ¡Pelea como un hombre! ¡Pelea! Bueno, yo me voy, adiós. ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata!
¡Me mato! Vale, me mata. Que me mataba de verdad. No, no tengo comida aquí. He dejado mi comida aquí también, ¿no? Hay que dejar mi comida. Vale, uy, he dejado. Sí, hombre, la espada voy a tirar. ¿Tengo tontos? Vale, estamos. Voy a comer para recuperar toda la vida. Porque está fuera, ¿verdad? El zombie este. ¿O qué? ¿Me está esperando aquí fuera o no? ¡Sí, míralo! ¡Pero no muere nunca este tío, o qué! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! Vale, ha tirado unos pantalones. Que no tenía. Perfecto, muchas gracias. Pues mira, gracias. Vale, perfecto, ya está. Voy a hacer aquí lo que había dicho, las escaleritas, ¿vale? Ahí estamos. Entonces vamos a dividir por aquí, dividimos, ¿vale? Ponemos por aquí, ponemos por acá, ahí estamos, así. Y aquí, y hacemos escaleras. Ahí estamos, 40 escaleritas por aquí. Y otra 60 por acá, perfecto, ahí estamos. Ahí, tiki tiki, yo creo que esas ya me sirven. Es para rodear realmente. Ahí está, hoy lo que quiero hacer, chicos, es esto, es rodear así. Menos en la entrada, ¿vale? Que la entrada ya sabéis cómo las hacemos. La vamos a hacer como en la serie anterior, ¿vale, chicos? Vamos a hacer una entrada para entrar por debajo, para que no salga por la puerta al entrar yo. ¿Vale? Ahí estamos. Ahí. Aquí. Así, tiki-tiki. Ahí estamos, tiki-tiki. Ahí. Muy bien. Y último aquí. Perfecto. Creo que me ha quedado bien. Vamos a verlo desde fuera. Ya vamos a hacer la entrada. Yo creo que sí. Está chulo, ¿no? Se podría decir que sí. ¿Vale? Y ahora aquí, ¿cómo hacíamos las entradas? Era así. Esto todo, hay que quitar este de aquí. Hay que quitar esta madera de aquí. ¿Vale? Y esta de aquí, ¿no? No, porque si es de dos alturas, este tío pasa, ¿no? No era así. ¿Cómo era? Era haciendo así. Era así, pim, pim y pim. Y aquí en medio poníamos una puerta. Vale, sí. Es como yo decía, pero con una puerta. Y en vez de tener esto así, pues vamos a ponerlo así de maderita. Más mono, ¿no? Más cuco. Que quede chachi. Ahí estamos, perfecto. El suelo también. Vamos a poner así como de madera. ¿Qué hago? ¿A qué juegas, Rius? Así no. Esto aquí. No, otra vez. ¡Qué tonto soy! Aquí. Ahí estamos. Esto de aquí también, maderita, perfecto. Y esto de aquí también, maderita. Ya las demás no, porque quiero que sea como si fuera un de esto. Vale, vamos a ir a la mesa de crafteo, hacemos la puerta. Y vamos a poner el dinosaurio en nada ya. Voy a hacer la puerta aquí, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí estamos, tres puertas que me hacen automáticamente. Vamos a poner la transportita. Vamos a comer un poco. ¡Y come! ¡Otra vez más! ¡Come más, amigo! ¡Come un poquito más! ¡Vamos, Rius! ¡Que tú puedes! Ahí estamos, ponemos la puerta por aquí. Y ponemos por aquí arriba. Ahí estamos. Entramos por aquí. Vale, entonces no podemos subir. ¿Cómo era? Entonces no me acuerdo cómo era entonces. Es que quedaba una puerta cerrada. ¿Era la puerta entonces? La puerta entonces era en esta, en la primera, creo. ¿Era aquí, puede ser? No me acuerdo, chicos, cómo era. No me juzguéis por esto, pero no me acuerdo de cómo era. Era, creo yo, que así, puede ser. Era así. Ahí estamos, yo creo que era así. Incluso, fíjate lo que puedo llegar a pensar y todo. Que no estaba haciéndolo tan mal yo antes. Que podía ser así, incluso. No, perdón, así no. Es que es así. Yo me estaba liando. Tanta puerta. Es así, claro, amigo. Es así, vale. Vale, tenemos un hueso aquí. Vamos a hacer polvo de hueso por aquí y vamos a hacer crecer la hierba. Ahí estamos. Perfecto, me falta uno aquí. Vamos a ver si tengo algún hueso más. Y ya vamos a coger el huevo de dinosaurio para ponerlo. A ver si tengo algún huesecito. Aquí tengo yo 8 huesecitos. Perfecto. Lo que no lo voy a gastar todos, porque si encontramos algún perro, quiero tenerlo como mascota.
Ahí estamos, entonces vamos aquí, cogemos un huevo de tiranosaurio. Un huevo de tiranosaurio, esto lo vamos a dejar por aquí. Y ya está, yo creo que vamos a ponerlo ya. Y por aquí vamos a terminar el capítulo de hoy, que seguramente os está gustando un montón. Pero no lo podemos hacer todo en un vídeo, porque si no, no avanzamos, ¿no? O sea, no hacemos más cosas en otros vídeos. Esto voy a tirar por aquí, que no me hace falta. Ahí estamos, pipín. Esto aquí, bien, perfecto. Y vamos a poner el dinosaurio por aquí. Ahí estamos. Lo ponemos. Uy, no me deja. Uy, no me deja. ¿Qué pasa? Ah, porque hay que incubarlo, claro. Este huevo está sin incubar. No me digas que se me ha muerto el huevo. Bueno, listos, yo creo que ya está, ahí estamos. Ya tenemos el dinosaurio por aquí. Así que vámonos. Uy, está de noche, vámonos a dormir primero. Mira, los dinosaurios están durmiendo. Así que vamos nosotros a dormir también. Buenas noches. Venga, dormimos un poquito. Y vamos aquí ya a salir directamente. Madre mía, a ver, que es de día ya, es de día. Y tengo... Y hay mini arqueros de estos pesados por aquí. ¡Qué pesadilla con los mini arqueros! ¡Qué pesadilla! ¡Toma, mini arquero! ¡Recibe por aquí! ¡Toma! ¡No he visto nunca un mini arquero tan pesado, eh! ¡Bueno, nunca! ¡Eh, que me dan! ¡Que estoy pillando! ¡Pero a base de bien, eh! ¡Madre mía! Pero bueno, ¿cómo se puede pillar tantísimo siendo un arquero? ¡No, que me abre la puerta! ¡Me ha abierto la puerta! ¿Desde cuándo los arqueros abren puertas? ¡Madre mía, qué pesado! ¡Muerto, pesado! Ahí estamos, ya está muerto, ahí, bien. Cogemos las cosas y vámonos, vamos a poner ya el huevecito. Vamos a poner ya el huevo, ¿vale? Como buen criador de dinosaurios que soy. Ponemos por aquí, abrimos, he puesto doble puerta, si os fijáis, ¿vale? Para que no se nos escape el dinosaurio. Así que nada, vamos a ponerlo y ¡ya! ¡Aquí! ¡Holo! ¡Míralo, qué bonito! ¿Cuándo que no? ¡Hola! Bueno, chicos, poner en los comentarios nombres para este dinosaurio. A ver cómo crece, ¿vale? A ver, nombres en los comentarios para ver qué le ponemos. ¡Uy, uy! Vale. Habrá que hacer una puerta trasera para meterle comida al dinosaurio. Vamos a salir. Ahí estamos, ahí estamos, salimos. Y lo podemos ver desde aquí arriba, si os fijáis, subiéndonos aquí arriba. Podemos ver al dinosaurio que ya tenemos, que se acaba de tumbar. Pues nada, chicos, de verdad que este vídeo ha sido muy divertido, ha sido muy completito. Hemos conseguido un montón de cosas. Y ya en el siguiente intentaremos conseguir ADN de dinosaurios para poder hacer nuestro corral. Dicho todo esto, ya sabéis, dejar un pedazo de like, como he dicho al principio, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nada, chicos, chao, chao, bacalao, adiós, chao, chao.